En el ensayo Una habitación propia, la autora británica Virginia Woolf imagina qué habría cambiado en la historia si William Shakespeare hubiera tenido una hermana. Y la conclusión a la que llega es triste y desoladora. No hubiera cambiado nada. El motivo es que esta hermana, tan talentosa e interesada por las letras como el bardo inmortal, es, en este supuesto, una mujer. Y las condiciones, desde luego, no son equiparables. La supuesta hermana de Shakespeare no hubiera tenido acceso a ningún tipo de educación. No habría sido animada a dedicarse a las letras y, por supuesto, hubiera tenido que cumplir un papel como madre y esposa. 5 siglos más tarde, las barreras que encontramos las mujeres son otras, especialmente en industrias tradicionalmente masculinizadas como los videojuegos, pero las pioneras estuvieron ahí. Y recordarlas es fundamental para entender los problemas de acceso a la industria que enfrentamos hoy. Creo que los referentes lo son todo, porque los niños y los jóvenes no pueden imaginar lo que no conocen. O sea, hay gente que sí, hay gente visionaria que no ha visto jamás a una mujer astronauta, una niña que no ha visto nunca a una mujer astronauta y dice, sí, yo puedo, pero la mayoría de gente no tiene esa capacidad. La mayoría de gente se refleja en lo que ve. Pero sí que es verdad que cuando estoy un poco de bajón, pues pienso, jolín, si estas mujeres tiraron adelante en su época, pues no voy a poder yo ahora. Así que sí, en eso sí que me ayudan un poco, pues, como a estar como más tranquila, más relajada y de intentar aprovechar las oportunidades. Estaban ahí como referentes para mí, y yo creo que los referentes dan coraje y dan valentía a la gente que quiera aprender de ellos. La parte de los referentes y modelos a seguir no es solamente importante para nosotras que ya estamos en la industria, que aún creo que lo necesitamos, ¿no?, para tomar iniciativa y avanzar en ciertas cosas. También, por otro lado, para las chicas más pequeñas, ¿no?, porque si no ven que hay otra persona, otra mujer jugando a videojuegos o desarrollándolos o creándolos en cuanto a arte, programación, parece que no les motiva o que no les llama tanto la atención, ¿no? Por ejemplo, a mí de pequeña me ocurría que yo nunca hablaba en el colegio de que me gustaban los videojuegos porque, como mis amigas no les gustaban, sentía que estaba mal. Y no fue hasta que una profesora me prestó el Tomb Raider en clase, me dijo, tengo este juego, ¿quieres jugarlo? Y a mí que me encantaba el Tomb Raider y justo me faltaba la cuarta parte por jugar y me la trajo ella, ya fue cuando empecé a animarme y a decir, vale, pues que me gustan los videojuegos, no es algo malo y puedo hablar de ello. Entonces, tenemos por como que ver dos tipos de modelos, no solo en cuanto a creación, sino también a decir, oye, tus gustos están bien y no ocurre nada y no pasa nada malo. De hecho, siempre digo que hay muchas cosas que mejorar y que la visibilidad es una de las que a mí me parece más importante, porque yo soy productora por Jade Raymond, porque parece una chorrada, pero el día que yo descubrí a esa mujer, descubrí la función del productor, que era muy afín a mí porque me faltaba información por todas partes. Es verdad que somos una industria muy joven y que en 10 años han cambiado mucho las cosas, pero hace 10 años yo pensé que los videojuegos era un programador, un artista y un diseñador, y ya. Y no terminaba de encajar en ninguno de ellos. Y que de repente apareciese Jade Raymond, que era una mujer joven, súper inteligente, que estaba a la cabeza de uno de los proyectos más grandes, de una de las empresas más grandes. Fue como, yo quiero ser ella. Y de verdad, a mí me motivó y fue un referente súper, súper importante para mí. Y con el paso del tiempo tuve la oportunidad de conocerla y fue como, por favor, me explota el cerebro. Y si a mí me afectó tan positivamente el referente ese, pues no me quiero ni imaginar a otras mujeres. En mi caso, todo el tema referentes ha sido una cosa muy, muy fresca y muy nueva, porque evidentemente cuando yo empecé a jugar, tampoco creo que había esta personalización de los desarrollos que hay ahora, o sea, estos rockstars mediáticos de tal es creador de cual. Eso pasó, yo creo, bastante más tarde, cuando yo ya quizás ni siquiera estaba ya jugando y ni me enteré de que esto era una cosa hasta que volví a estar al lío con todo el tema de ser creadora de videojuegos. Y cuando yo empecé a jugar, no sabía quién hacía los videojuegos, ni siquiera igual me planteaba que había gente detrás. Entonces, ha sido un ejercicio por mi parte el de informarme ahora quizás de todos los juegos que a mí me habían importado y que habían sido importantes en mi vida,
¿Quién eras de esas personas que estaban ahí detrás y cómo lo habían hecho? Bueno, yo desde que era pequeña, esto es muy típico, pero realmente está ahí y hay que decirlo, ¿no? Yo jugaba videojuegos y siempre me pasaba que había como cosas que me molestaban, no sabía muy bien por qué, de diseño de personajes, de manera de estructurar la historia, como a lo mejor lo típico de rescatar a la princesa, de cuando jugaba algún beat'em up, porque el personaje femenino tenía menos ropa, que a mí me incomodaban, pero no sabía muy bien por qué era, ¿no? Y te lo vas callando, porque no tienes a otra persona con quien compartirlo o no quieres expresarlo porque dices, esto es cosa mía, no debe ser nada. Y conforme vas haciéndote mayor, ¿no? Y vas viendo estas cosas, vas teniendo más conciencia de género, te da por investigar por estos temas de, pero es que no había desarrolladoras antes, es que no había mujeres desarrolladoras, o a qué jugaba yo y quién lo creaba. Entonces, cuando empiezas a conocer que sí que habían mujeres desarrolladoras y el tipo de juego que hacían. Entonces, pasan dos cosas aquí, que me hubiera gustado haberlo sabido de más pequeña, qué era lo que hacían para poder jugarlo, pero por otro lado también me ha enriquecido mucho investigar sobre mujeres de desarrollo retro en la actualidad. En 1990 se inauguró en Japón el primer estudio de videojuegos creado íntegramente por mujeres. En Ruby Party, bajo la dirección de Keiko Hirakawa, querían desarrollar juegos dirigidos a niñas. Así es como nació Angelique. Considerado el primer otome de la historia, es el primero en una saga de títulos centrados en la amistad y en el amor que bebe directamente de mangas shoujo como Sailor Moon. Ahora es una de las hijas de Hirakawa la que dirige Ruby Party. En las pocas entrevistas que ofrece, asegura seguir comprometida con las ideas que guiaron a su madre. La de que las niñas quieren jugar a videojuegos y la de que es nuestro deber crear títulos que les interesen. Pues el caso de Jane Jensen me parece muy llamativo porque es una mujer multidisciplinar, porque encima de haber creado una saga de videojuegos, escribe también novelas. Entonces es una persona que creo que es un buen referente a tener en cuenta, de una persona que no se ha cerrado solo a un medio y ha expandido su creatividad a otras ramas, porque al final nos emperramos en decir que los videojuegos son cultura, pero al final poca gente hace cosas que sean tan confluyentes como, por ejemplo, mezclar otras artes, como pasa en otras artes y otras disciplinas culturales, que se mezclan música y se mezcla poesía con teatro. Videojuegos es como muy hermético y me parece una pena que sean como casos así como muy excepcionales y muy, sí, como muy notorios. Y casi siempre eso, quizás en el mundo de la novela, de lo escrito, que hay más, pero sería guay que hubiera más gente que hiciera más cosas. Para mí, creo que el primer referente que tuve en cuestiones de caster, que además es analista, es Indiana Frost Green Black, la primera caster de League of Legends de la historia, que contrató Riot en 2015, si no me equivoco, que es una mujer americana absolutamente imponente y para mí siempre fue un referente. Además, recuerdo la primera vez que la vi que no me llamó para nada la atención, porque ella es una chica súper alta, tiene el pelo corto, o sea, de pasada se te confunde con otro de los hombres que hay en la mesa de analistas. Pero me acuerdo de escuchar su voz y decir, estoy escuchando a una mujer castear League of Legends. Es que tengo como el recuerdo de la primera vez que la vi. Y realmente para mí creó una realidad nueva, la existencia de una mujer caster, ¿no? Y después, además, el hecho de que fuera analista para mí fue muy importante, porque empecé a ver a otras casters y demás, pero el hecho de que ella estuviera allí debatiendo, ¿no? Porque los analistas muchas veces están en mesas debatiendo con otros, demostrando un conocimiento muy profundo del juego y con un talento a nivel de conocimientos muy potente, ¿no? Porque ya no es solo que seas una buena comunicadora y tengas nociones suficientes, sino que ella estaba allí como la que más. Y fue muy inspirador para mí, la verdad. A mí me gustaría hablar de mis referentes y mis modelos a seguir en el tema de los esports. O sea, yo empecé a consumir League of Legends competitivo hace relativamente poco, ¿no? En comparación con muchos otros profesionales del sector. Y claro, yo ya era bastante mayor. Yo me metí mayor a LOL, tenía 24 años, 23, 24 años cuando me metí. Y lo primero que me fijé es que digo, ostras, no hay ni una sola mujer aquí. La única que estaba ahí, que era como un foco de luz, era Shox.
que es la host de la mesa de lo que entonces era la LCS europea, la principal liga, ¿no?, de Europa. Y estaba Shox y era como un haz de luz, vale, la única. Y luego entró Froskurin, que para mí es como el referente supremo dentro de lo que es la industria, y para mí fue muy importante descubrir que tenía alguien de la que aprender, que he aprendido un montón mirando otros comentaristas, me da igual que sean hombres o mujeres, pero quieras que no, es una voz femenina y la manera de utilizar nuestra voz es diferente siempre. Cada uno ya tiene su propia manera, hombres y mujeres tenemos diferentes maneras de utilizar la voz. Y ahí tenía a Froskurin también para poder aprender un poco de ella, de cómo se manejaba en las partidas frente a cámara, por ejemplo. Ya tenía a dos mujeres muy muy diferentes entre ellas de las que aprender, y poquito a poquito me fui fijando. Para mí la verdad es que tenerlas fue más importante que quizás de lo que me gustaría incluso admitir. En cuanto a referentes, a mí me ha marcado muchísimo Mary Flanagan, ¿vale?, que es desarrolladora de videojuegos y artista, pero entonces como su, digamos que su diseño de juegos va siempre a la rama del arte, en el sentido de que ella cree que la obra artística puede cambiar a la gente, ¿no?, que la cultura está ahí para cambiar la forma de pensar y ayudar a los demás. Entonces tiene un estudio que se llama Tilt Factor, que crean precisamente juegos de mesa, ¿vale? Tiene también una cosa electrónica, pero tiene sobre todo juegos de mesa que sirven para reflexionar. Es tan breve la historia que tenemos y somos tan poquitas que el legado que tenemos que construir da pasitos, yo creo que muy muy cortos. Es como que nos tenemos que hacer escuchar mucho, ¿no?, por encima de quizás otras voces. Pero de todas maneras yo creo que es un legado muy bueno el que estamos construyendo dentro del sector, porque hace quizás 5 o 6 años no había casi ninguna, quizás éramos como, era un unicornio ver casi a una mujer en el sector competitivo de los videojuegos, haciendo cualquier cosa, quizás ahí haciendo entrevistas, ¿no?, que parece que siempre se nos relega también a los mismos papeles. Precisamente para mí, y siempre lo he defendido, que lo importante de que estén ahí es que sean un referente para las niñas del futuro, porque yo igualmente cuando era pequeña y veía, por ejemplo, yo que sé, a mis primos competir y veía los torneos de cualquier juego, quizás de Counter-Strike 1.6, y digo, ostras, digo, es que no hay ninguna chica, ¿por qué nunca hay chicas aquí? En aquel momento era diferente, yo soy de la época de los 90 y creo que tengo bastante claro por qué no estaba tan extendido que las mujeres jugásemos a videojuegos, y bastante estigmatizado también. O sea, las collejas que me habrán caído a mí por tener una Game Boy en el cole no son poquitas. Pero era como, y casi sin darte cuenta pensabas, hombre, si no hay ninguna es que no es para nosotras, ¿no? Y ese pensamiento que está como arraigado, puede ser un pensamiento muy fugaz igualmente, es lo que yo quiero ir arrancando. Es como, no es para nosotras, no, sí que es para nosotras, es para todo el mundo. Precisamente ayer pues vi un ejemplo muy, muy chulo de esto. Vivo al lado de una plaza y en la plaza pues siempre están los niños jugando al fútbol, ocupan la mayoría de la plaza, y las niñas suelen estar en una esquina haciendo bailes. Bueno, pues ayer un escandalero impresionante, abro la ventana y estaban todas las niñas jugando al fútbol. Y además estaban peleando, entre comillas, por quién era no sé qué jugadora, porque yo soy no sé quién, no, yo soy no sé quién. Miro en el móvil y es que hay un campeonato femenino, la liga femenina, y hay una chica que es como la máxima goleadora, y se estaban peleando por ser ella. No es que no les gustara el fútbol, es que no tenían un referente. Y puede parecer tonto o simple, pero es que las cosas funcionan así. Lo que tú no ves, no piensas que es para ti. Entonces los referentes lo son todo. Visualizar referente femenino ahora mismo es la clave si queremos llevar a las niñas a que desarrollen videojuegos. Me cuesta verme como en el papel de referente. Creo que desde el principio, en el momento en el que ya empecé a comentar en streamings un poquito más importantes, ¿no?, que ya no eran solo fancast, empecé a salir en algún programa, la LVP y SL empezaron a llamarme para hacer colaboraciones puntuales, era como, ey, espérate, que hay una chica que está comentando el LOL en España. A veces estaba con la coletilla de, y no lo hace mal. No, que es como, ¡ey! Hay una chica comentando y no es mala. Y yo, ah, bueno,
A raíz de haber tomado cierta conciencia feminista, empecé a investigar un poco algunos referentes de la industria, porque son nombres que como que has oído un montón, pero no les ponía realmente lo que habían hecho, ¿no? Tú oyes Roberta Williams y todas estas cosas y dices, madre mía, un nombre súper importante, pero no... Y encontré casos que realmente eran sorprendentes, porque está, por ejemplo, el caso de Carol Shaw, que trabajaba en Atari, y conforme llegó por allí, el presidente de la empresa le dijo que por fin había allí una diseñadora que pudiera pintar los cartuchos y hacer los fondos de las cajas de los juegos. Que es como, madre mía, para por fin una chica se mete en esto, que por cierto, ya se metían de antes, pero vale, y luego cayó. Y lo único que se te ocurre decirle es que va a pintar los cartuchos. Normal que hubiera cierto rechazo de ellas dentro. También fue el caso de Donna Bailey, que después de hacer unos juegos en Atari desapareció durante 26 años y nadie supo nada de ella hasta que apareció en la Women Game Conference, que creo que fue de 2007, para decir que realmente se había ido por la presión que había recibido de los hombres y de lo maltratada y poco querida que se sentía dentro de la industria. De casos de barreras, a lo mejor no conozco tanto de ahí en el momento, de mujeres que se hayan atrevido a hablar de esto, realmente siempre hay pocas, pero está la entrevista que le hicieron a Donna Bailey, que ella misma cuando entró a trabajar para hacer Centípede, ella misma contaba que le resultaba bastante extraño ser la única chica y estar rodeada de chicos, ¿no? Y ella entró a hacer realmente programación, que era lo que más le emocionaba, ¿no? Ella los videojuegos los conoció simplemente porque el Space Invader tenía el título de una canción que era una de sus canciones favoritas, ¿vale? Compartía título con un grupo que le gustaba y la curiosidad fue que por lo menos, por un lado, teníamos que Donna Bailey, hoy consciente de la brecha de género que sufrían las mujeres ingenieras en aquel momento, ¿no? Y que se atreva a contarlo hoy. Pero luego, por ejemplo, tenemos el caso de Roberta Williams, que siempre dijo que ya no había sufrido... Es el típico comentario del feminismo me pilló trabajando, ¿no? Yo como he estado trabajando, no he tenido un caso de machismo en el trabajo, y en cambio en uno de sus juegos introdujeron varios insultos machistas en el código, cosa que siempre me he preguntado si ella era consciente de esto, o esto lo aprobó ella, o simplemente fue que alguien del estudio le tenía cierta manía y lo metió en el código. Entonces yo creo que pocas mujeres aún hoy en día, de la industria encima de española, no conozco a nadie que se haya atrevido a hablar de esta brecha, aún creo que no todavía nos faltan, ¿no? que hablen más, que se atrevan más a comentar por cómo se sentían ellas entonces y cómo lo ven ahora. Están comento estos dos casos porque me parecen particularmente no interesantes, porque por un lado Donna decía que sí que lo veía y por otro lado Roberta decía que no. Fundada en 1972, Atari dominó completamente el mercado de las recreativas y las consolas caseras durante sus inicios. Y aunque los nombres que nos vengan a la cabeza al hablar de la compañía sean masculinos, las mujeres, como en tantos otros ámbitos, también estuvieron presentes. Su experiencia, sin embargo, no fue del todo positiva. Según un artículo publicado en Kotaku, las pioneras en Atari tuvieron que enfrentarse a una opresiva bro culture. Estas mujeres, que trabajaban por menos del salario mínimo, realizaban trabajos que iban desde el montaje de circuitos a la atención al cliente. Entre sus denuncias encontramos reuniones en jacuzzis, comentarios sobre su físico o un tratamiento paternalista con respecto a su trabajo. Hoy muchas miran hacia atrás con orgullo, pero conscientes de las situaciones desagradables que tuvieron que soportar para desarrollar su carrera. Hay pocos estudios se ha investigado poco cómo funciona el sistema de mentorazgo realmente, porque es algo muy complicado. Pero leía en varios ensayos de, si no recuerdo mal, Cameron Hartley, que puede verse en la ficción cómo se representan estos mentorazgos. Hay un hombre mayor, que de repente ve a un chico joven con el que se identifica y dice, me recuerdas a mí, te voy a ayudar, te voy a ofrecer esta oportunidad que sé que puedes hacer porque yo hubiera sido capaz de hacerla, voy a ayudarte con esta cuestión económica porque, como me recuerdas a mí, sé que eres de fiar. Pero claro, esos mentorazgos no pasan con mujeres jóvenes, porque cuando un hombre está al poder y ve a una mujer joven no se identifica con ella, sino que a lo mejor quiere ser su pareja. Eso lo podemos ver en un montón de ejemplos de la vida real que iba a mencionar, pero no lo voy a hacer porque no está bien. Pero eso pasa en las universidades, pasa en las empresas. Lamentablemente la mayoría de puestos de poder lo tienen los hombres. Y por eso otros hombres son los que escalan. O sea, no es que un hombre piense, no voy a
coger a una mujer para ponerla en un puesto porque soy machista. No ese es el pensamiento que se produce. El pensamiento que se produce es, si yo soy capaz de hacerlo, y este hombre me recuerda a mí, ¿qué pasa con las mujeres en puestos de poder? Pues que durante mucho tiempo nos han educado a las mujeres para competir unas con otras, para no identificarnos en una chica más joven, sino decir, es nuestra competidora, es más joven, es más atractiva, viene con más ganas, nos va a quitar el puesto. Entonces no la ayudamos, no existe ese sistema de mentorazgo entre mujeres. Entonces pues hay que trabajar como en dos etapas. Por un lado, las mujeres tenemos que aprender que una mujer más joven y capaz y lo que veamos es nuestra aliada. Tenemos que ayudarla porque está en la misma situación de dificultad que nos encontramos nosotras. Pero por otro lado, los hombres tienen que ser conscientes de que no solo pueden ver a un chico joven, identificarse y ayudarlo y no identificarse a ninguna mujer. Tienen que ser más justos a la hora de evaluar a la juventud que llega trabajando. Cosa, algo que no se suele saber es que la programación fue en un inicio un campo feminizado. La mayoría de los programadores eran mujeres, o si no todos al principio, porque eran las primeras programadoras, por decirlo, en la época actual, fueron 6 mujeres que programaron el ENIAC. Y aparte se siguió esta tendencia de contratar mujeres, pero también sobre todo porque los hombres estaban en la guerra. Entonces también se había animado mucho a las mujeres a meterse en matemáticas. Y cuando llegaron los hombres de la guerra, pues intentó echar a las mujeres de cualquier trabajo en general, tanto de programación como de matemáticas en la NASA, como puede ser por ejemplo la película de Hidden Figures, que demuestra eso. Pero el problema con las programadoras es que ningún hombre tenía la formación para hacer programación al nivel que tenían ellas. Entonces fue un campo que resistió ese cambio y llegó al punto de que fue el campo de STEM, de tecnología, que tenía más mujeres en porcentaje a los hombres. Llegó a tener casi un 40% de mujeres respecto a los hombres. Hasta que el Apple II se popularizó y llegó a todas las casas americanas como un juguete para niños. Fue entonces cuando las mujeres empezaron a no estudiar ingeniería del software. Y además, y aunque lo estudiasen, tenían una desventaja con sus compañeros porque no tenían ordenador en casa o era de su hermano. Entonces, como no habían podido acceder a él, no tenían los mismos conocimientos que sus compañeros. Y las hacía estar más predispuestas al fracaso. En cuanto a diseño de sonido y composición musical, hubo una época muy interesante, que era a finales de los 80, principios de los 90, en el que Capcom tenía prácticamente todo mujeres diseñando, ¿no?, el sonido y la música de su juego. Entonces da como cierta rabia que hoy en día hay gente que todavía no sabe eso, ¿no?, la gran influencia que ha habido de compositoras femeninas en la industria, que hoy en día seguimos escuchando su música. Ya he dicho como de Street Fighter, tenemos la Ama Sumai trabajando en Shovel Knight, la música de Castlevania normalmente tiene firma femenina. Y uno de los casos a mí que más me ha chocado es el de Miko Yamamoto, que es la, digamos, la madre de Kingdom Hearts, pero la gente, o sea, que es como la conoce la gente, pero para mí es la persona que diseñó y le puso quizás unos valores de juego que hasta la fecha no se habían hecho a los juegos de la franquicia, llamémoslo entre comillas, de World of Illusion y Castle of Illusion, Mickey Mouse presenta Disney, ¿no? Entonces, esta mujer es una mujer que en los años 90 hacía videojuegos en Japón y era, o sea, y no era un artista, que quizás es el perfil más común en mujeres en la industria del videojuego, sino que la mujer pues era diseñadora, y eso lo ha traspasado luego con la franquicia de Kingdom Hearts, que es productora. O sea, es un caso realmente que esta mujer es goals, o sea, ha estado presente en mi vida pues desde siempre casi. Creo que es muy importante que las mujeres hablen de esta brecha de género que han sufrido en la industria, por un lado para tener un modelo a seguir nosotras y atrevernos a hablar de lo que hemos sufrido, ¿no? Siempre es necesario tener referentes tanto para lo bueno como para lo malo, decir, vale, si hay alguien que le ha pasado esto y a mí me ha pasado, es que algo está ocurriendo en la industria, ¿no? Y eso puede motivar a que más chicas hablen. Vale. Con ilusión. Vale. Buah, ¿qué? ¿Sin el hola o con el hola? Ya me estoy liando. De Mango Protocol. ¿Ves? Ahora no, ahora mal. Otra. Y vamos a hacer la última, un poco con más brillante. Me digo esto y me gusta. Wow, ok, bien. Vale, videojuegos. Bueno, ya está. Vale, ahora voy a cortar el designer. Y lo voy a repetir porque ha quedado muy feo. Hola, ¿qué tal? Hola Marina, ¿cómo estás?
estás ahí, se supone, pero ahí realmente solo está tu culo. Tío, como si te gustara. ¡Bien! Soy Isikan. Todo, todo perfecto. Hay entusiasmo con el hola y ya está. El Gamergate fue un acoso sistematizado, organizado por parte de muchos miembros de la comunidad gamer, incluso gente muy destacada, desarrolladores y demás, hacia mujeres de distintos ámbitos. Antes del Gamergate no me planteaba que pudiera haber situaciones de acoso tan extremas como las que hay, no me planteaba temas de representación. Es que no me planteaba absolutamente ninguna de estas cosas. No era consciente de la cantidad de problemas que hay en los videojuegos y fuera de los videojuegos. No tenía esa visión feminista, pero ni de lejos. Es que fue el cambio. We'll be right back.